Espero que estén muy bien, los extrañamos mucho, les mandamos un fuerte abrazo. John, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, también muy bien, gracias a Dios. Solamente para recordarles algunos anuncios que tenemos, la oración de martes y jueves a las 6 de la mañana, no se la pierdan, están muy buenas. También la oración de varones a las 7 p.m., la oración de los viernes a las 8 p.m., no se les pase, oración 8 p.m., además de que les tenemos una sorpresa, este domingo vamos a tener a un orador invitado. ¿Quieren saber quién es? ¿Quién será? Es nuestro misionero Luis Guzmán, que está en Cannes, Francia. Va a estar muy, muy bueno. Les invitamos que no se lo pierdan. Además de que estamos haciendo una recopilación de datos de todas las personas que nos congregamos en La Roca. Si quieres saber más de esto, de qué se trata, te invitamos a que cheques en las redes sociales, estamos ahí checando WhatsApp y todo eso, para poder tener información de ustedes y podernos comunicar con todos ustedes. Van a hacer un uso muy discreto de esos datos, confidencial, solamente es para tener ahí los datos y estar enviándoles información. Además, que ya viene el mes de julio y que creen, ya tenemos nuestro TCD del mes de julio. Estos días sin TCD creo que no hubieran sido lo mismo. Sí, definitivamente. No me puedo imaginar si no tuviera el TCD. Ha sido hermoso. Incluso hoy el TCD me da como el preámbulo, porque uso un versículo que están incluyendo aquí en el TCD y va a estar muy padre. Pues bueno, acuérdense de comprarlo porque tenemos contados los TCDs. Y los dejo con Jonathan para que podamos empezar con nuestro curso. Gracias, Sam. Bye. Bueno, pues vamos a comenzar este curso. Pues he tenido mucha retroalimentación de varias personas. Ha sido padrísimo. Un amigo, no sé si fue por lo que dijimos en el curso o no, pero me dijo, he pagado el 80% de mis deudas.
es padre, estuvimos en una conversación muy, muy genial. Otro amigo, otra persona me dijo, me sentí mal, estuve a punto de apagar la computadora, pero me quedé y esta semana empecé a liquidar mis deudas. Y wow, qué padre. Espero que tú te hayas autoconfrontado y que estés avanzando. Y si tú has avanzado en algo, compártelo conmigo ahí en la pantalla. Aquí voy a estar checando. Y sabes que yo empecé a abonarle a esta deuda. Fíjate que yo estaría genial que tú me lo compartieras. Me gustaría mucho. Y bueno, entrando en la parte 2 de esto, vamos a manejarlo en varias partes. La parte 2 es cómo mantenernos fuera. ¿Cómo mantenernos fuera de dónde? De las vacas flacas, ¿verdad? Ahorita voy a empezar a compartir la pantalla, todavía no, pero voy a darles un preámbulo, ¿sí? Y les voy a comentar algo. Estos cursos no son para cualquiera, No son para cualquiera. De una vez, hay personas que no, para las cuales no son. Pero ¿sabes cuáles son esas personas? Simplemente las que no quieran. Este curso solamente es para los que quieran pedirlo, las promesas de Dios. Este curso solamente es para las personas que quieran, ¿sí? Por eso te decía que no era para cualquiera, solo es para los que quieran, ¿sale? Y ahora vamos a empezar con esto. ¿Sabes? Te quiero hacer esta pregunta y ahí contéstame en redes sociales. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Quiero que me lo pongan a ver si podemos ver ahí quién es el primero. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesús? Registrado ahí en la Biblia, les voy a dar un aire, en Juan, por ahí ya hay alguien que haya puesto, ¿no? Bueno, vamos a esperar tantito, 5 minutitos, es por ahí de, o quien no se sabe el versículo, digan qué pasó, qué evento fue, qué hicieron, qué sucedió, por ahí habían unas, que eran unas bodas, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En qué ciudad? Está fácil. A ver, vamos. ¿Ya? ¿Por ahí? ¿No? ¿Nadie? Híjole, bueno. En Juan 2 nos habla del relato de las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán fue el primer milagro que hizo Jesús. Ahí se estrenó, ¿sí? El primer milagro que hizo nuestro Señor Jesús. Y fue un milagro financiero. ¿Quién? Guille dijo correctamente. Muy bien, Guille. Sí, yo sé que tú eres buena. Es el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesús. Y fue un milagro de multiplicación. Un milagro financiero. ¿Vieron? Un milagro financiero. Por alguna situación. En la Biblia no aclara, no dice. Pero una situación económica, evidentemente. Porque el vino, ¿con qué se compra? Con dinero, ¿verdad? El vino se compraba con dinero. Evidentemente el vino no alcanzó, ¿verdad? El vino no alcanzó o llegaron personas de más, colados, no sé, compraron muy poquito, estaban muy justos, no tenían para más, ¿sí? Y entonces esa situación termina en que el vino se acaba, ¿sí? Ese relato me gustó verlo en una serie que está ahí por ahí, que de una vez aprovecho este comercial para promocionarla porque es muy buena. Es una aplicación que se llama The Chosen, El Elegido, que habla de la Biblia. Y en ese capítulo de las bodas, yo coincido con esa interpretación. Dicen que básicamente se estaba tratando de evitar una humillación para los padres de la novia, ¿sí? Eran de una condición más humilde que el novio, evidentemente. Y entonces, pues bueno, las costumbres de ese tiempo, era muy importante la boda, era muy importante la fiesta, era muy importante el vino para el pueblo, para los judíos. Había cuestiones muy, muy importantes relacionadas con el vino, ¿sí? Pero al final, María le pide de favor a su hijo Jesús. Ella, sabiendo y conociendo de dónde proviene todo, le pide un favor a Jesús, su hijo, y entonces María no dudaba, ¿sí?, de que él pudiera hacer eso. ¿Y qué pasó? Todos conocemos ese relato. Jesús multiplica, Jesús provee el vino y multiplica, ¿verdad? Multiplica el vino y entonces hasta se dice que fue un mejor vino que el vino de principio, ¿verdad?
Este fue el primer milagro de Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? María y José evitan la humillación de una familia que era amigos de ella. Por amor y por compasión por sus amigos, Jesús hizo ese milagro y se mostró y mostró también su poder, ¿sí? Empezó con lo más básico, proveerles vino, ¿sí? Y con eso vamos empezando esta segunda parte del curso. Dios nos enseña tanto con el dinero. Dios nos enseña con esto que es el paso como el paso A, ¿sí? En muchas cosas. Es un paso fácil, ¿verdad? ¿Por qué te digo fácil? Porque es más difícil una enfermedad, una pérdida. Yo lo vería como algo más complicado. Pero Dios empieza con estos, con los temas. A ver, otra pregunta ahí a los que están ahí tras la pantalla. ¿Cuál fue una de las primeras lecciones, si no es que es la primera, si no me equivoco, la primera lección que Jesús le enseñó a Pedro? ¿Cuál fue? A ver, escriban ahí, vamos a ver. La primera lección que Jesús le enseña a nuestro querido Pedro, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Ya hay por ahí una respuesta? ¿No? Bueno, vamos a decirlo, si no nos va a ganar el tiempo. La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. ¿Y qué pasó con esa enseñanza? ¿Ahí se quedó Pedro atorado? No, fue la primera y de ahí empezó a hacer muchas otras cosas. Pedro no se quedó atorado ahí en ese aspecto, pero fue un aspecto financiero, multiplicación de los recursos, los dineros. El dinero para ellos eran los peces. El dinero por ahí, para ellos, los peces se iban a convertir en dinero, en alimento, ¿verdad? Y por ahí hubo varias respuestas correctas. Jesús, Provelo, ¿quién más? Pau, saludos. Y Pris, muy bien. Exactamente. Bueno, Pedro no se quedó ahí atorado en ese paso, ¿verdad? Siguió. Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación, ¿sale? A ver. Vamos a compartir nuestra pantalla para darle presentación al curso. Ahí está. Es que tengo que hacer aquí. Muy bien, ya estamos ahí. Ok. ¿Ya pueden ver? ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar. Vimos cómo salir de las vacas flacas. Y ahora vamos a ver cómo mantenernos fuera de ellas. Y ese es nuestro siguiente tema. ¿Sí? ¿Cómo mantenernos fuera de las vacas? Estamos aquí batallando con la presentación, pero ya quedó. Muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo mantenernos fuera de las vacas flacas y cómo no regresar a ellas? ¿Sí? Bueno, vimos anteriormente y ahorita lo vamos a volver a recapitular. Tratamos de enseñarles que debemos ser unos administradores confiables. José era un administrador confiable. Dios busca administradores confiables, mayordomos de sus riquezas. Eso es lo que anda buscando Dios. Todos debemos ser administradores de algo. Dios seguramente a ti y a mí y a todos nos entregó algo. Eso estamos seguros. Dios nos entregó algo y todos debemos ser administradores. Dice 1 Corintios del 4 al 2. Ahora bien, los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza, ¿verdad? Entonces Dios anda buscando administradores dignos de confianza. Eso lo vimos la clase pasada y ahorita lo vamos a ver más. Dice Deuteronomio 10 del 14 al 8. Mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella,
le pertenecen al Señor tu Dios. Salmos 24:1. El Salmo de David dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuántos la habitan. Entonces, a ver, quiero que te quede bien claro, que nos quede bien claro, todo esto se trata de Él. Los recursos, el dinero, tu economía, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Quiero sentar este precedente en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento. Todo le pertenece a Dios al final de cuentas. Todo le pertenece a Dios. Y nosotros nos tenemos que ver como administradores, ¿vale? El primer error para no poderte mantener es creer que todo te pertenece a ti. Que todo es producto de tu esfuerzo, de tus logros, de que eres muy bueno. De que, como está este joven ahí, yo. Que solo estás acostumbrado a mirar tu ombligo, a mirar tu necesidad, a mirarte a ti. Por ende, a mirar solo tu éxito. El primer error está en que creas que todo te pertenece a ti, ¿sí? Que todo lo que tienes es tuyo y eres el patrón de todas las cosas. Ese es el primer error. Efesios 4:17. Ahora les pido de parte del Señor que no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Es una idea muy tonta pensar que todo te pertenece, que tú eres el dueño de todo, aún de las cosas que tienes a la mano, de tu casa, de tu carro, aún de esas cosas, ¿sí? Es muy importante tener este precedente y tener esto bien sentado. Yo te puedo firmar donde quieras que este es un principio eterno de Dios, principio del reino de los cielos. Si tú no entiendes esto, no vas a avanzar, ¿sí? Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. ¿De quién es la plata? ¿De quién es el oro? ¿De quién es todo? Del Señor, de Dios, de nuestro Señor. Tienes que tener esto aquí en la cabeza. Si tú no tienes esto aquí bien taladrado, bien metido, va a ser muy difícil que tú seas un administrador confiable, que tú seas una persona a la que Dios le confíe muchas cosas, ¿sí? Y hablando en este tema, recursos económicos, ¿sí? Va a ser muy, muy complicado. ¿Y cuál es el problema? Vamos a ver por dónde radica el problema o muchos de los problemas. El problema radica en el corazón del hombre. ¿Sí? Así es, el problema no es el dinero. El dinero, como dice, no es bueno ni el dinero es malo. El dinero es neutral. Solo depende del lugar de tu corazón donde lo estás ubicando, donde lo estás posicionando, ¿sí? El Señor no quiere tu dinero, el Señor quiere tu corazón. Tienes que entender este principio, tienes que anotarlo ahí. La dureza del corazón contra la bondad, ¿sí? Efesios 2:24 dice, y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Tú y yo tenemos una nueva naturaleza, ¿sí? Y esa nueva naturaleza la tenemos que llevar a las finanzas de tu economía, a las finanzas, a las cosas que Dios te ha dado a administrar, ¿sí? Y tu corazón tiene que tener dentro de ti sellado, tatuado estas cosas. Tú no eres el dueño de nada. Nada te pertenece, todo lo que tienes, tú eres un administrador, ¿sí? Carlos Marx sostenía la razón o la manera que explicaba por qué había pobreza, por qué no salía la gente de las vacas flacas, por qué la economía de los países no podía salir de las vacas flacas. Carlos Marx sostenía que el problema era la diferencia en las clases sociales. Porque el que tiene dinero es dueño del capital y lo usa para tratar a sus empleados como esclavos, pagarles muy poquito. Decía,
que la solución es que solo hubiera una clase social. Para Carlos Marx, el problema eran los ricos y los quería eliminar. Eso hemos visto durante años que no ha funcionado. Lo hemos visto en la antigua Unión Soviética, lo hemos visto de alguna manera en China, pero ahora China trabaja con otros modelos muy diferentes y es donde ha alcanzado el éxito. Pero para Carlos Marx, decía, el problema es que haya ricos. Ese es el problema. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? ¿Tú piensas así? ¿El problema está en los ricos? ¿El problema está en las personas que tienen dinero? ¿El problema son las personas que tienen dinero? ¿El problema son las personas que prosperan en la economía? Tú contéstate ahí, tú confróntate, tú piensas eso, tú has pensado eso alguna vez. Bueno, pues estamos aquí para aprender, estamos aquí para avanzar, ¿sí? En el curso pasado mencionamos, ¿verdad?, que el enemigo principal de las deudas, tu enemigo principal son las deudas, que debes huir de las deudas, que las deudas no es la salida, que las deudas no es tu salida. ¿Cómo vas con eso? De verdad, es muy importante. Vimos varios versículos para fundamentártelo, para que vieras que no viene de mi cabeza, no es mi idea, ¿sí? Viene de ahí. Y ahora te tengo la siguiente pregunta con respecto a ese tema. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Por qué me endeudo? Dices, ¿por qué no me endeudo? Pues porque no tengo dinero, ¿no? Muy fácil. No. ¿Por qué te endeudas? Quiero que te hagas esa pregunta. Y si me puedes ir contestando ahí, participa. Este es un curso para aprender. No todos nacemos sabiendo, ni todos, no nos debe de dar pena. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Cuál es tu razón? Quiero, si puedes ser sincero, si puedes ser autoconfrontarte y poner ahí una verdad, pues bueno, ¿por qué me endeudo? ¿Por qué me endeudo? ¿Sí? ¿Por qué me endeudo? Pues fácil. Porque mis ingresos no son correspondientes a mis gastos. Esa es la respuesta. Mis ingresos son mucho menores a mis gastos. Y ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuánto ingresas? ¿Sabes cuánto ingresas? ¿Tienes realmente el conocimiento de cuánto ingresas? Por ejemplo, una mujer que no trabaja, ¿cuánto te ingresa? O sea, ¿cuánto es tu gasto? ¿Cuánto te da tu esposo? O una mujer que trabaja, ¿cuánto ingresas? ¿Cuánto ingresas a la casa? ¿Cuánto ingresas totalmente? ¿Tienes ese concepto financiero bien definido? ¿Cuánto estamos ingresando? ¿Cuánto es nuestro ingreso? Tienes que tenerlo bien definido. Y lo debe de saber tu esposa, hombre. Hombre, varón, ahí todos los hombres. Tu esposa debe saber cuánto ganas. Y tu mujer, si tú trabajas, debes de saber cuánto ganas, ¿sí? Tu esposo debe saber cuánto ganas. Debemos ser transparentes. Debemos saber cuánto estamos ingresando. Muy bien, contestó Pau y Gaby. Nos tomamos sus respuestas muy bien contestadas. Y ahora, ¿cuánto gastas? Esa es la pregunta del millón. Le voy a dar un millón a quien conteste. ¿Cuánto gastas? La mayoría de nosotros no sabemos cuánto gastamos. Te los apuesto. Vamos a hacer ahí un test. ¿Quién sabe cuánto gasta al mes? A ver, ¿quién tiene medido sus gastos? A ver, ¿quién dice? Yo, digan entre yo sé o yo no sé. Pónganlo ahí, vamos a hacer ahí, eso nos va a ayudar para el otro curso. Sean sinceros, a ver, yo sé, yo gasto 557 mil pesos al mes, todos los meses, de gastos fijos, por lo menos de gastos fijos, o sea, los gastos que son sí o sí, sí o sí, sí o sí. Ahorita vamos a ver eso, por cierto. Bueno, ¿cuántos gastos? Ahí vamos a seguirlo viendo y checando. Necesitamos avanzar. Muy bien. Vamos a entrar en unos conceptos financieros, ¿sí? Que te va a ayudar con todo esto. No, hay mucha gente, yo conozco, la mayoría de la gente no sabe cuánto gasta, ni sabe cuánto ingresa. Y ahí empieza el caos. ¿Cuánto ingresas? No sé. ¿Cuáles son tus conceptos financieros? ¿Sí?
quiero que me digas cuáles son tus conceptos financieros. Ingresos y gastos, dime, nada más tengo esos dos conceptos. ¿Qué es lo que manejas en tus finanzas? ¿Gastos e ingresos, nada más? ¿Así es como manejas tus finanzas? Vamos a ver qué son los gastos. Puse los gastos dando vueltas porque así son los gastos. Los gastos nos están dando vueltas en nuestra cabeza todo el tiempo, ¿verdad? Los gastos. Tus conceptos financieros son en que el 100% de tu recurso se va en los gastos. A ver, tus gastos seguramente, si conoces tus gastos, seguramente conoces cuáles son tus ingresos, ¿no? Y entonces es muy ilógico que tú gastes más de lo que estás ingresando. Bueno, en el mundo perfecto. ¿Todo tu ingreso se va directo a tus gastos? Son preguntas que necesitamos que les des respuesta, ¿sí? Si no quieres ponerlo ahí y en el chat, ponlo ahí en privado, en tu libretita, en tus blog de notas, en tus anotaciones. Es el primer concepto que viene a tu mente cuando hablas de dinero, ¿verdad? Dinero, gastos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el primer concepto financiero que tenemos tan arraigado. A veces todo se les resume en gastos, pero vamos a ver que no es así. Vamos a pasar a nuestro siguiente. Existe otro concepto financiero. Para los cristianos, los que nos congregamos, a lo mejor hay gente que está conectada que no es cristiana, que no conoce este concepto. Ahorita lo voy a explicar más a fondo. Pero para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, aplicamos un concepto que se llama diezmo, ¿sí? Gastos. Entonces ya tenemos dos conceptos, gastos y diezmo, ¿sí? Ojo, ya no tenemos un concepto nada más. Y entonces dividimos nuestra economía, nuestro ingreso se ve reducido a gastos y diezmo. ¡Pum! Se acabó. Tú debes de ir conociendo tus finanzas y tú debes de irte midiendo y sabiendo cuál de estos conceptos manejas. Para los más aplicados, el concepto que me entendieron y que están aplicando el concepto de no endeudarse, seguramente a lo mejor van a, o ya ustedes hacen eso de le quitan al diezmo, ¿no? para completar sus gastos, para no pedir prestado, ¿no? ¡No! Si tú haces eso, es un error, ¿sí? No puedes quitarle al diezmo, ¿sí? Para completar tus gastos. Es que tú dijiste que no pidiera prestado. Dijiste, no pidas prestado. Entonces le pellizco al diezmo para completar mis gastos y así ya no pido prestado. No es por ahí. Tú vas a ir viendo en el transcurso de estas diapositivas qué es lo que se mueve y qué es lo que empieza a disminuir, ¿sí? Y es ahí donde vas a encontrar una llave. ¿Vale? Es mala idea deberle a Dios. Es ¿de quién es todo? A ver, hablamos. ¿De quién es el dueño del oro, de la plata? ¿Quién? ¿Quién dijimos que era el dueño de todo? ¿Le quieres deber a papá Dios? ¿Le quieres deber al dueño de todo? No te conviene. ¿Queremos ser administradores confiables entrando en deudas con el rey? ¡No! No podemos. Entonces, por eso fue el primer concepto que debemos de tomar, el diezmo. El diezmo es un concepto financiero que tienes que apartar antes que tus gastos, ¿sí? Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en la casa, ¿sí? Deuteronomio 4:22. El diezmo es para tener lo básico, ¿eh? Es importante y es para tener lo básico. Cada año deberán entregarle, dice Deuteronomio 44:22, cada año deberán entregarle a Dios la décima parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. No fallen ni una sola vez. Pedradas, yo he fallado. De repente entro en esa dinámica. Luego me repongo, pero los gastos no paran. Entonces, ¿y quién es? El diezmo no es obligatorio, ¿eh? Ahí, no, pastor, no me vaya a regañar, y usted lo sabe, el diezmo no es obligatorio, pero si no te quieres quedar sin diezmar, tienes que dar al depósito suficiente, tienes que dar, pero si no das, ¿te quieres quedar sin comer? ¿Te quieres quedar sin la provisión? ¿No? ¿Verdad? Dice 2 Corintios 9:7,
Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Por esto estoy diciendo, el diezmo no es obligatorio. El diezmo es una medida que estableció Dios, es una medida que puso en el pasado y es, no es obligatoria, pero es necesaria para tu economía. Es necesaria para que salgas de las vacas flacas. Es necesaria para que tú prosperes. Es necesaria para que te vaya bien. Es necesaria para que tengas lo necesario, para que tengas de comer, para que tengas que vestir, lo tengas lo básico, ¿sí? Vas saliendo de las vacas flacas. Tienes que tener ese concepto bien definido en tus finanzas, ¿sí? Y bueno, ya a lo mejor nos meteremos más a tratar ese tema. Aplicas el concepto del ahorro, ¿sí? Entonces ya vamos con tres rubros, tres sectores, tres cosas, ¿sí? Gasto, diezmo y ahorro. Tienes que tener ese concepto. Y yo ahí te estoy poniendo lo mejor que se recomienda, ¿sí? En porcentajes, ¿sí? El 10% del diezmo es bíblico, está ahí, es el estándar. Si tú quieres dar más, da más, pero te recomendamos que no lo hagas por tu bienestar, porque quieres salir de las vacas flacas. Pero ahí está, es la medida que te vamos recomendando. Si tú tienes la capacidad, te estoy dando los puntos para que tú vayas en la medida de que tú vas saliendo de las vacas flacas, tú vas a ir anexando a tu economía, reposicionando estos conceptos, y tú vas a salir de las vacas flacas y te vas a mantener. Cuando te has mantenido fuera de las vacas flacas, entonces vas a poder ahorrar. El ahorro es una medida de riqueza. Ojo, el ahorro, por eso estoy diciendo, cuando te estás saliendo de las vacas flacas, entonces vas a poner ahorrar. Porque el ahorro es una medida de riqueza. Es algo que no vas a tocar. No ahorras para gastártelo. No, no, no ahorras para gastártelo. Error. No ahorras para gastártelo. Eso no es así, ¿sí? Ahorras para tener más gastos, tampoco es un error, es un error. No debes de ahorrar para tener más gastos. El ahorro no se toca. El ahorro se queda ahí. Por eso el capítulo pasado les decíamos que no puedes salir de las vacas flacas si no por medio del ahorro, porque el ahorro no se toca. ¿Por qué es buena la inversión? Es otro concepto que tú debes, si quieres mantenerte fuera de las vacas flacas, salir y mantenerte fuera de las vacas flacas, tienes que meter este concepto, inversión. La inversión es muy importante, muy interesante, y no es de que, ay, es que yo no soy financiero, yo no sé, no, no, no. La inversión es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es un multiplicador de tus recursos. La inversión no es como el ahorro. El ahorro se queda ahí, ¿sí? No se mueve. El ahorro no beneficia a nadie más que al banco, si acaso, y a ti y a tus descendientes en un futuro, ¿sí? Es un indicador de riqueza. Pero la inversión no, porque es un multiplicador del recurso. El ahorro beneficia. La inversión es renunciar a un recurso en el presente para un beneficio en el futuro, corriendo un riesgo medido, medido. No te vas a invertir en cosas que desconoces, no te vas a poner a invertir en la rosa de Guadalupe, o no sé cómo se llama esa cosa, la rosa, no sé, de la abundancia. No te vas a poder invertir en cosas que desconoces y que no puedes ver el riesgo como un riesgo medido, ¿sí? Ojo, muy importante. La inversión ayuda más que el ahorro, porque la inversión bendice. Ahí está el secreto por qué la inversión es importante y por qué es buena y por qué es del reino de Dios. Porque la inversión bendice a más gente, es un productor de empleos, de beneficios. Entonces, cuando tú inviertes, pones a trabajar el dinero trabaja, y cuando el dinero trabaja, beneficia y bendice a más personas. ¿Ves? ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? La inversión es una forma
de bendición. Por eso es muy importante en las finanzas del reino, porque bendices y ayudas a otro, mueves la economía, no guardas el dinero, ¿ves? Es tu manera de aportar un granito en la economía de... Y según el libro de donde saqué esto, el libro de Gray Hill, en su, que se llama 5 secretos de las riquezas que el 96% de nosotros no sabe, en este momento tú pasas a ser de ese 4% que sí sabe, ¿sí? Él maneja idealmente, para salir de las vacas flacas, tú debes de manejar 5 puntos en tus finanzas. Anótalos, anótalos. Esto de verdad, si todos hacemos esto, de verdad, yo te lo prometo, te lo firmo, tú sales de las vacas flacas y tú vas a evolucionar a otro nivel de tu economía. Si tú manejas estos 5 puntos. 50% se debe de ir a tus gastos. A tus gastos. Tú debes de manejar tus gastos de la manera que la mitad de tu recurso solamente sea para... ¿Y cómo lo hago? Reduce tus gastos. No es que no puedo. Sí puedes. Sí puedes. No quieres. Pero sí se puede. Yo conozco gente que gana 100,000 pesos al mes y no le alcanza. Conozco gente que gana 4,000 pesos al mes y le alcanza. Conozco gente que gana 6,000 pesos al mes y le luce todo. No se queja de nada. Los ves y dices, y cuando te dicen lo que ganan, dices, digo, ¿cómo le haces? O sea, pues reducen sus gastos. Reducen sus gastos. A lo mejor, un ejemplo, no vas y compras ropa en, no sé, en Hugo Boss, y vas y compras en Suburbia, no sé. Reduces tus gastos de estos a estos. Tiene que haber una manera de que tú reduzcas los gastos. No comes en la calle. Reduce tus gastos al 50%. Ahí tiene que ser así. Tú debes de luchar para que tus finanzas, tus gastos se mantengan en el 50%. Diezmo, el 10%. El diezmo, no puedes quitarle los porcentajes. No puedes agarrar de esta bolsa y pasarlo para acá, ¿sí? Préstame. Ahorro, 10%. Ahorro, 10%. Necesitamos meter ahorro en nuestra economía. Por ejemplo, gano 1,000 pesos. Me gasto 500 pesos, ¿sí? En mis gastos. Yo veo cómo lo reduzco, cómo le hago. Lo tengo que ajustar. Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo reducir los gastos, pero va a tener muchos beneficios al futuro, ¿sí? No puedo andar agarrando de esta bolsa, de aquí, lo voy a quitar y lo voy a pasar para acá. No puedes hacer eso, no puedes hacer eso. El ahorro le metes el 10%, inversión 20%, ¿sí? 20% de tus recursos, y tú vas a invertir para lo que te alcance ese 20%. Es que puedes invertir en la bolsa. A ver, tengo 1,000 pesos, 500 pesos se me fueron ya para mis gastos, ¿sí? Y tengo otros 500 pesos. 100 pesos, 200 pesos se van para los ahorros. ¿Qué puedo invertir con 200 pesos? ¿Sí? Más que voy a invertir, le decía yo, me acuerdo mi esposa cuando estábamos en tiempos de vacas flacas, ella estaba estudiando y ¿sabes qué hacía? Nos regalaba, mi suegro nos apoyaba y ella agarraba un recurso, no lo hacíamos con esta precisión de estas medidas, pero agarraba un recurso, invertía en dulces y ¿sabes qué? Invertía y luego los vendía en la escuela y entonces multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba. Después ya llevaba la mochila repleta de dulces, ¿sí? Y eso luego ya nos ayudaba a completar la mensualidad. Estaba mal, pero era lo que podíamos hacer. Le agarrábamos a la inversión para meterlo en los gastos, pero no conocíamos muy bien. El mejor secreto para salir de las vacas flacas es que no toques la inversión, no toques el ahorro y no toques los demás rubros. Y luego viene la ofrenda, ¿sí? La ofrenda, ahorita no lo voy a mencionar porque me voy a tardar más adelante mucho más tiempo en esto. El diezmo no se toca, ¿sí? Los gastos también
tus gastos. Entonces, estos 5 puntos, si tú manejas así tu economía con esos porcentajes y en esos niveles, te podemos asegurar que tu economía va a salir de las vacas flacas, ¿sí? Es la manera de mantenerse fuera y avanzar, ¿sí? La ofrenda es muy importante porque la ofrenda muestra lo que está en tu corazón. Por eso la ofrenda es libre, porque la ofrenda viene de acá y es una llave muy importante, una llave muy importante. El mecanismo del reino para reacomodo de la riqueza. Esa es la ofrenda. Por eso es, me vuela el cerebro cada que escucho esto. La ofrenda es el mecanismo del reino para reacomodar la riqueza, porque es voluntario. Pero para que tú puedas hacer eso, pues debes de haber salido de vacas flacas, debes de estar en un proceso de salir y de mantenerte de las vacas flacas, ¿vale? Seguimos. El propósito de Dios, ¿cómo dice acá? El propósito de Dios para prosperarte es bendecir a los demás, ¿sí? Ofrendas es por eso muy importante. Dios se encuentra contigo con su naturaleza de misericordia en la ofrenda, ¿sí? ¿Qué dice 2 Corintios 9, 17? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque los que ama dan con alegría, dan con alegría. La ofrenda es con alegría, ¿sí? Y ahí, Dios sabía, ¿sí? Dios sabía que esto iba a suceder y que el hombre entró en pecado, en corrupción y que iba a haber tiempos de escasez, el pecado. Todo esto es consecuencia del pecado, la escasez, el sufrimiento, la injusticia, ¿verdad? Yo te voy a platicar un testimonio personal, ¿sí? Cuando servíamos en el Ministerio de Niños hace mucho tiempo, nuestras finanzas eran pésimas, pésimas, pésimas. Yo siempre batallé con mi esposa para poder llevar este método. O sea, déjame decirte, o sea, yo batallé mucho, mucho, mucho para poder llevar a como medio entendía. Me hubiera gustado que alguien me dijera estos puntos, que alguien me orientara en esto. Me hubiera encantado que alguien me ayudara. Pero los tenía dispersos y los hacía ahora así como Dios me daba a entender, ¿verdad? Y teníamos finanzas muy cortas. Yo tenía un problema financiero grave, tenía muchas deudas. Y servíamos en el Ministerio de Niños. A veces en el Ministerio de Niños nos pedían... Ya había dado mi diezmo, ya había dado, y tenía yo, por ejemplo, me llevaba 50 pesos para comprarme algo de lunch en la iglesia, entre los cursos, como antes se acostumbraba. Y luego decía, no, es que necesitamos dulces para los niños, necesitamos comprar una cartulina, y veía así hacerle a mis 50 pesos. Decía yo, no puede ser. Y ofrendábamos los 50 pesos para ir a comprar los dulces, ofrendábamos, y a veces nos quedábamos así en el almuerzo. Nos volteamos a ver mi esposa y yo y decíamos, pues ahora, y gracias a Dios siempre había alguien que nos bendecía, nos invitaba y terminábamos supliendo. Pero yo me di cuenta que entre más hacía eso, ofrendar, dar, mi dinero me empezaba a rendir más. Y es ahí donde empieza lo sobrenatural de las finanzas del reino, ¿sí? Yo ya había cumplido con mi diezmo, poquito, pero había cumplido con mi diezmo. Y entonces empezamos a ver, y mira, no fue tanto el aplicar este sistema. Este sistema es una recomendación. Yo no lo hacía al 100%, pero me di cuenta que realmente el peso y lo sobrenatural de Dios venía en la aplicación de la ofrenda, cuando yo daba de mi corazón, cuando yo daba lo que diera de mi corazón, del fondo de mi corazón, daba lo que fuera, no importaba la cantidad, mi dinero empezaba a multiplicarse, ¿sí? Se empezaba a multiplicarse, ¿sí? La ofrenda está ahí porque muestra lo que está todo en tu corazón, es la redistribución de la riqueza.
Entonces, este es el mecanismo que Dios usa para el reacomodo de la riqueza, ¿sí? Por eso es muy importante que, a Dios, que tengas dinero, que tengas algo ahí disponible para ayudar a otros. Es una naturaleza de misericordia. Cuando tú tienes ahí disponible para ayudar a otros, Dios ve eso inmediatamente en tu corazón y dice, Él es digno de confianza, vamos a soltarle más, ¿sí? Es un mecanismo de reacomodo porque Él dice, yo le voy a confiar a Él porque Él va a saber cómo redistribuirlo. Bueno, ya ni te hablo si lo haces con los misioneros, ¿sí? Si tú ayudas a un misionero, redistribuyes tu riqueza y le la jalas con un misionero, un siervo de Dios, un líder, un pastor, tu iglesia, empiezas a vivir en lo sobrenatural, empiezas a generar y a producir de una manera, porque estás dando de tu corazón, estás dando, estás ayudando en el reino, estás redistribuyendo y ayudando para los propósitos del reino de Dios, ¿sí? Das a un pobre también, das a un necesitado también. Dios está viendo que tú, Él ya me entendió, así dice Dios, Él ya me entendió. Y entonces, ¡fum!, empieza a fluir. Y ya entonces metes este sistema y empiezas a administrar. Es así más fácil. Empiezas a administrar y empiezas a tener esa distribución. Y es más fácil, ¿sí? Dios quiere que tengas disponibilidad para ayudar a otros. Es la clave para mantenerse de las vacas flacas, la ofrenda. El diezmo te mantiene con lo necesario. Es obediencia. Para que no te falte la ofrenda, multiplica, potencializa tu dinero. Recuerda lo que dice Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Eh? Ahí está la certeza y ahí está la firma del reino del Padre. Está el cheque de Dios. ¡Shh! Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¿Ya viste por qué te digo que es un multiplicador? Piensa más en la necesidad de otro que en tu propia necesidad. Te animo a que guardes eso en tu corazón. Piensa más en la necesidad de otro. Porque Dios busca administradores confiables. Sean ricos, sean pobres, tengan mucho dinero, tengas poco dinero. El que en lo poco es fiel, en lo mucho lo va a poner Dios. Eclesiastés 2:26 dice, Dios da sabiduría y conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, ¿sí? Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quien le agrada. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. O sea, Dios, si tú te sales de sus principios, Él te va a quitar, ¿sí? Te va a quitar y se lo va a dar a quien ya entendió. Todos queremos ser esa persona que en los momentos de dificultad y necesidad, Dios nos manda un ángel, nos manda una persona y recibimos un bien, una ofrenda, un dinero, algo de bendición. Todos, la mayoría, queremos ser esa persona que recibe, pero pocos, muy pocos están dispuestos a ser esa herramienta de Dios, que Dios use para llevar esa bendición a una familia, a una casa, a un misionero, a un pastor. Pocos quieren ser esos. Y la iglesia, el reino de los cielos, está buscando gente que tenga esa cualidad, que quiera ser esa herramienta. Yo te pregunto, ¿quieres ser esa herramienta? Levanta tu mano ahí, que Dios te vea. Dile, Dios, quiero ser esa herramienta. Es bueno recibir, pero más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Por eso Dios busca administradores confiables que hayan entendido, que hayan entendido. Y ahora te voy a preguntar lo siguiente, ¿tu vida agrada a Dios? ¿Te estás esforzando? Isaías 65 dice, resplandecerán los ojos y tu corazón se estremecerá de alegría porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti y te traerán las riquezas de muchos países. Vendrán a ti y te traerán las riquezas de muchos países. Esta palabra es real. Esta palabra es real. Yo la he vivido. Yo doy testimonio de esa palabra. Isaías 61:6. Ustedes les llamarán sacerdotes del Señor, siervos de nuestro Dios. Ustedes disfrutarán las riquezas de las naciones y estarán orgullosos de las riquezas de ellos.
Dios quiere que tú disfrutes de un montón de bendiciones, ¿sí? De un montón de cosas. Pero tienes que agradarle, tienes que ser confiable, tienes que esforzarte por agradarle a Dios. Y tú me dices, tal vez, tú has hecho todo eso y aún te sientes esclavizado en Egipto. En un tiempo que yo me sentía así. Trabajaba y trabajaba y trabajaba y cumplía con... Y no, me sentía esclavizado. Y Dios te dice hoy, persevera aún en la tierra de los pecadores. En la tierra donde estás. En el lugar donde estás trabajando. Persevera. Yo hace mucho tiempo renegaba de donde estaba yo trabajando. Renegaba hace muchos años de mi primer trabajo. Renegaba y le decía, Dios, ¿por qué me tienes aquí? Ganaba 1,500 pesos a la quincena. Yo era un ingeniero. Un ingeniero que me esforcé, hacía los planos, manejaba media planta de donde trabajaba yo. Y un ayudante general que no tenía conocimiento, no tenía primaria a veces, ganaba más, el doble de lo que yo ganaba. Y yo me sentía esclavizado en la tierra de Egipto. Y decía, yo nunca voy a salir de acá, nunca voy a prosperar. Dios, ¿por qué me tienes acá? ¿Por qué? Y lloraba y renegaba y hasta decía una que otra cosa que no debía decir. ¿Sabes? Ahora tengo un negocio. Me dedico a hacer de lo que trabajé en esa empresa. Dios tenía un plan, ¿sí? Perseveré en la tierra de pecado de Egipto. Perseveramos y Dios nos sacó. Dios nos sacó. Y eso es, eso si me pasó a mí, te va a pasar a ti. Tenemos lo mismo. En Éxodo 12:35 dice, los israelitas hicieron lo que Moisés les había dicho. Pidieron a los egipcios la ropa, los objetos de plata y de oro. Se fueron ricos los egipcios, los hebreos, los israelitas, se fueron ricos de la tierra de Egipto. Y no robaron, fue un pago en proporción a tantos años de esclavitud. Despojaron a los egipcios de sus riquezas, pero fue una retribución que Dios hizo porque ellos le agradaban. Y Dios redistribuyó la riqueza, le hizo de esta manera y ellos salieron. Proverbios 13:22, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Ageo 1:5-16, reflexiona sobre tu proceder. Te quiero llevar a esa reflexiona sobre tu proceder. Tú siembras mucho, pero cosechas poco. ¿Te sientes en eso? ¿Comes, pero no quedas satisfecho? No llegas a saciarte, te vistes, pero no logran abrigarse. Al trabajador se te va tu salario como saco roto. Así dice el Señor, reflexiona sobre tu proceder. ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y ahí más adelante Ageo les invita a que reconstruyan la casa de Dios. O sea, les está dando el enfoque. Es que estás enfocando mal tus esfuerzos, tus finanzas. Las tienes que enfocar para el reino de Dios. ¿Sí? Hay esperanza para ti, para mí. Y recapitulando, haciendo un breve resumen, estamos por terminar. ¿Sí? Estamos por terminar ya. Hay que salir de las vacas flacas, ¿verdad? ¿Y cómo vas a salir de esas vacas flacas? A ver, paga tus deudas. No seas esclavo de nadie. Paga tus deudas. Es que no puedo. Abona. Si no estás pagando en este momento, habla con tu acreedor. Eso te va a dar una credibilidad y te va a dar un respaldo espiritual y un respaldo moral muy importante. Háblale mañana mismo a esa persona que le debes y dile. Te debo, estoy apenado, pero yo me voy a esforzar por pagarte. Y que se vea con hechos lo que dice tu boca. ¿Sí? Abónale 50 pesos, 100 pesos, lo que tú puedas. Pero sal de esa deuda. No seas esclavo de nadie. Solamente a tu Dios le debes de servir. 2,
conviértete en un administrador confiable. Vimos el modelo de José. ¿Quién quiere ser José? Ahí yo veo muchos José, administradores confiables, gente que Dios ve y está viendo. Y va a decir, él ya entendió, vamos a soltarle las riquezas, vamos a soltarle las bendiciones. Después de eso, sales de las vacas flacas y viene 5 secretos administrativos para que tú puedas mantenerte, organizar la riqueza. Es que si no sabes qué vas a hacer con el dinero, si no sabes qué vas a hacer con el recurso, Dios no te lo va a abrir. Si no sabes cómo moverlo, si no sabes los principios, Dios no te lo va a dar. Entonces te compartí 5 puntos de este autor de este libro que nos bendijo con esta información. Y reacomoda la riqueza. Siempre la ofrenda siempre va a ser la manera en la que tú vas a salir de las vacas flacas. Reacomodando la riqueza, la forma que Dios utiliza, el mecanismo de los reinos de los cielos para mover la economía es las ofrendas, el amor, lo que hay en tu corazón, dándolo a los demás, el pensar en los demás. Y te lo digo, hay muchos medios, misioneros, tu iglesia, los pastores, ¿sí? Gente que tú decidas ayudar, que esté muriendo de hambre, que tenga necesidad. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Bueno. Ahí básicamente ya terminamos la presentación, pero no hemos acabado, voy a terminar. Hay deudas, hay preguntas, a ver si me pueden, voy a dejar de compartir la página. Hay una crisis de economía, ¿verdad? En el país, ¿sí? En México. Y cuando hablamos de crisis, a veces ya estamos orgullosos de decir, pues siempre hemos vivido en crisis, ya estoy acostumbrado. Es una frase de los mexicanos que tenemos ahí, muy arraigada, muy metida, ¿sí? Y quiero sacarla de la cabeza. No te debes de acostumbrar a vivir en crisis, no te debes de acostumbrar a vivir mal. Los mexicanos están muy acostumbrados a eso, pero no nos debemos acostumbrar a vivir en vacas flacas. ¿Por qué? ¿Por qué nos debemos acostumbrar a vivir en vacas flacas? ¿Sí? Debemos ir de victoria en victoria avanzando, ¿sí? Y gozar hoy las bendiciones que Dios nos ha dado. A veces creemos que vamos a salir de estas vacas flacas por otros métodos, apoyos del gobierno, porque alguien... No saldremos de esa manera. Pidamos perdón a Dios porque no creemos a veces que la palabra de Dios y sus promesas aplican en tu vida hoy, ¿sí? Hoy. Todos somos justos, todos somos justos, justificados por Jesucristo, ¿sí? Y esa montaña de papel se va a mover, esa montaña de papel, no te lo digo yo, te lo dice todas las escrituras, te lo dice el mecanismo del reino de los cielos, lo que Dios maneja. ¿Sí? Tú vas a salir de las vacas flacas. Esa montaña se va a mover, ¿sí? No desmayes. Dios te está enseñando hoy un nuevo camino. Tienes que oír la palabra de Dios, de los ejércitos, que hizo un método para salir de las vacas flacas, y piensa más en la necesidad de otra persona. Ese es el método que Dios hizo para salir de las vacas flacas. Piensa en la necesidad de otro más que en la tuya propia. En tu fidelidad, Dios te va a mostrar que eres digno de confianza y se te abrirán las ventanas de los cielos. Son tiempos de ayudarnos, hermanos, hermanas, compañeros. Son tiempos de ayudarnos. Extiéndete y sé la herramienta que Dios quiere usar. Esfuérzate, como le dijeron a José. Esfuérzate y sé valiente. Extiéndete, no desmayes. Te animo, no desmayes, ¿sí? Debes ser un canal de bendición para tu familia, para tu iglesia, para México. Tenemos que ser un canal de bendición. Los hijos de Dios tenemos
el privilegio de contar con herramientas y llaves preciosas, ¿sí? Si tú te pones a investigar grandes gentes, Rockefeller, muchos, se me pasó esa investigación, lástima, se las paso la próxima, pero hice una lista de gente rica, súper archi, recontramillonarios, ¿sí? Que ¿sabes cómo apoyaban y cómo daban dinero? ¿Cómo daban dinero? ¿Cómo apoyaban? ¿Cómo daban ofrendas a las iglesias? Sin el apoyo de esta gente creyente, el invento de la imprenta no hubiera sido de la gente del reino de Dios. La imprenta de Gutenberg se desarrolló con dinero de gente del reino, y por eso lo primero que se empezó a reproducir fue la Biblia, porque estaba en manos de gente del reino. Se destinó el recurso de esa persona para hacer la prensa de Gutenberg, imprimir millones de Biblias, ¿sí? ¿Por qué nos quejamos ahora del internet, que hay tantas cosas y tantos males? Porque está en manos de gente canalla, a veces, muchas cosas del internet. Porque los hijos de Dios hemos dejado de detonar y de aportar en esas áreas, ¿sí? Así es que no nos quejemos y apliquémonos. Hay esperanza, no desmayes, ¿sí? Y por ahí hay unas preguntitas. ¿Puedo ahorrar cuando tengo deuda? No, no puedes ahorrar cuando tienes deuda, porque todo ese dinero se te va a ir al fondo. Es como tener una bolsa rota. Primero ve pagando tus deudas. Si lo vas a ahorrar así como para meterlo, para después, pum, íntelo, irlo y pagarlo. Te dije, el ahorro es una medida de riqueza. Entonces, es incoherente que tú estés ahorrando para tener una medida de riqueza, un dinero que no vas a tocar, el ahorro, y por aquí estás debiendo. No, no, no. Es algo que yo, en lo que expliqué, no recomiendo. ¿Puedo tener inversión sin ahorro? Pues no. Ah, perdón. Inversión sin ahorro. Sí puedes tener inversión sin ahorro, porque tú estás en la inversión, recuerda que estás multiplicando el dinero, y entonces ese dinero va a llegar un momento en que ya no lo vas a, o ya no encuentras dónde reinvertirlo. A veces, cuando te va muy bien, ese dinero se convierte en una bola de nieve, y entonces dices, ¿sabes qué? Ya no lo voy a reinvertir todo, ya esta parte yo le voy a quitar, y esto se congela y se va a los ahorros. Y lo metes a un fondo de inversión en el banco, no sé, pero no se toca, ¿sí? Ya si de repente, al revés, sí, puedes, después quitas tu ahorro y lo conviertes en una inversión, a veces es lo más recomendable, jalar del ahorro para convertirlo en una inversión, pero te quedas sin ese medidor de riqueza, o sea, te vas a quedar sin nada, sin tu ahorro, ¿verdad? Bueno, pues si hay más preguntas, las vamos a contestar la siguiente clase. Espero que haya sido claro, que me haya dado a entender. Es un tema que me apasiona, me gusta, me recuerda, lo vivo cada día, ¿sí? Porque los empresarios y la gente sabemos muy bien que todo puede cambiar en un segundo. Por eso vivimos dependiendo de Dios, dependiendo de lo que Él está haciendo, porque un error en un día se acaba todo. Entonces es bueno tener todo esto bien fresco y estar recordando y estar viviéndolo. Así es que, bueno, te bendigo. Nos vemos el domingo ahí en línea, y nos vemos dentro de 8 días con la tercera parte. ¿Cómo mantenernos? Sí, ya no me acuerdo cómo se llama. La tercera parte del curso de vacas flacas. No, perdón, es cómo avanzar. ¿Cómo dar ese paso? ¿Cómo avanzar? Es muy importante, porque si no sabes hacia dónde va, pues entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Saludos a todos. Bendiciones.